Hello. Hello. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, that's nice. And the rest of you, how are you doing? Who are you? Hello. Hola. Hi. How are you doing today? Hi, teacher. Hi, how are you doing? How's everything? Let's start. Vanessa, you're fine. Yes. Okay, that's perfect. Did you have vacation? Yes. How was your vacation? Was it good? Excellent. Okay, that's perfect. And what about you, Ada? How are you doing? You need to turn on your microphone. Microphone. Yes. Good evening. Good evening. How are you doing? Fine. Thank you. And you? Perfect. Thank you. Did you have a good vacation? More or less. I imagine you were cooking. No, not cooking. No. Work. Very good. Work. Wow. Okay. A lot of work. Okay. Thank you. And let's see who else is here. Avilene, how are you doing? How's everything? Work. A lot of work. Yes. And how are you? How do you feel? I feel good. I feel good. You feel good too? Yes. Okay, perfect. Did you have vacation? Student. Ah, you're a student at the university? Yes. No. Student in homework. Okay, so you were studying and doing the homework. Yes. That's nice. Nice. You're a good student then. Yes. What about you, Maria Cristina? How's everything? How are you doing? bien. Bien? Oh, you can do it, Maria Cristina. No pena, dijimos ya, Maria Cristina. How are you doing? Good. Excellent. Yes, you can do it. Great. Excellent. And Kevin, how are you doing? Oh, Kevin, there you are. How are you doing, Kevin? Kevin, wake up. He's sleeping. Okay, let's see. I have here Luz Guadalupe. How are you doing, Luz? Okay, Luz Guadalupe, how are you doing? Oh, ¿me escuchan? Good night, yes. Good night, how are you doing? I fine. Quiero ver. I see you beautiful. Ah, I look beautiful today. Oh, thank you. Thank you. And the rest of you, how are you doing? I have a house or home, At home. At home.
Okay, that's nice. Well, I see you've been doing a great job. Excellent. Los felicito. Han estado contestando en inglés. That's nice. Excellent. Y así van a ir pasito a pasito progresando. Los felicito. Okay, so vamos a ir empezando. Ya tengo 10 acá, bueno, 9. Algunos han tenido problemas de tráfico, me están comentando, me están escribiendo. Bienvenidos los que ya están acá. Okay, ahí está Kevin. Marcela no ha encendido su cámara. Problemas, ok, hay algún par de personas que están teniendo problemas, me imagino que por la lluvia y se van a conectar más tarde. Vamos a empezar ahora, el tema de ahora es Simple Present. Este tema es extenso, casi que lo vamos a ver en la sección 2 y en la 3, ok, so es importante que no vayan a perder ni una clase, no es lo mismo que usted esté acá participando, que solo mirando, ¿verdad? Así que tenemos el compromiso todos los días de lunes a viernes de 8 a 10, ¿verdad? Conectarse. Algunos ya incluso me mandaron fotos que están en el tráfico y pues ni modo, aunque sea tarde hay que conectarse cuando ese sea el caso, ¿verdad? Les recuerdo que tienen que hacer la tarea, si les es posible, después de la clase. Y cualquier cosa, no duden, escríbanme, yo me acuesto noche. Y si no, pues la hacemos al siguiente día, ¿verdad? Pero es importante que vayan al día con las tareas, sobre todo para que no se les vaya a acumular y porque tienen un examen al finalizar la sección 2. Hay que hacer ese examen. Entonces, finalizando esa sección que vamos a empezar ahora, tienen que hacer el examen, ¿ok? Y otro recordatorio. Las sesiones de refuerzo para este miércoles. Acuérdense, si ir anotando algo que no les haya quedado claro, anótenlo y lo vemos. Bueno, para el miércoles espero, tengo a Sara Lizeth de 10 a 10 y 10, a Carla Patricia de 10 y 10 a 10 y 20, a Katherine Alexandra de 10 y 20 a 10 y media, Edenilson Alexander de 10 y media a 10 y 40 y Ricardo José de 10 y 40 a 10 y 50. ¿Verdad? Para cualquier duda. Ok, Section 2. ¿Quién ha visto? ¿De qué se trata la sección 2? ¿Han chequeado su manual? De las ocupaciones de dentro de una oficina o dentro de una fábrica. Lo que hace cada persona ahí. Exactly, activities. Ajá, activities. Daily activities at work. También vamos a ver actividades diarias fuera del trabajo. Nos vamos a enfocar primero en lo que hacemos en el trabajo. Y las personas que nos rodean. Yes. Well, for that, I have a presentation here. Is vocabulary. Remember, vocabulary is very important. The more vocabulary you have, it's going to be easier for you. Okay. Entre más vocabulario tengan, se les va a hacer más fácil. Okay. So, vamos a empezar con el vocabulario antes de meternos al tema en sí. Any question you can ask me. Okay. Cualquier pregunta pueden hacerla. Let's start with vocabulary. Este vocabulario nos va a ser muy útil. Como les decía, vamos a empezar la sección 2. It's daily routines. And the vocabulary. We have a first thing here is type. Let's repeat. Type. 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 Como ven, type es? Teclado. Digitar, ajá, escribir en teclado, digitar, type. Mm-hmm. Ah, teclear. Ah, teclear, en Spanish. Okay. Okay, so we said type. 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 Type.
Sí, cuando escribimos con lápiz o lapicero es write, pero eso es type. Right. Type. Type. ¿Qué podemos type. Utilizar con type? ¿Una carta? Type a letter on the computer. Email. Type an email. Email. Okay. Great. So remember, type. Clean. Clean. Uh-huh. Clean the office. Clean the house. Clean. Let's repeat. Clean. 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 Print. 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 Uh-huh. Print reports. So you see, it's printing a report, something like that. Es como imprimiendo un reporte, está. Print. Print a report. Attend meetings. Attend meetings. Uh-huh. Let's repeat. Attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Ajá, esto es asistir a reuniones, meetings son reuniones, meetings. Ajá, asistir a reuniones, attend meetings. Do you attend meetings at work, Avilén? Yes or no? Yes, yes. Okay, what about you, María Cristina? Do you attend meetings at work? Yes. Okay, Luz, do you attend meetings at work? Yes, teacher. Okay, that's perfect. Casi todos tenemos reuniones y tenemos que asistir, ¿verdad? Reuniones en el trabajo. So this is called attend meetings, right? Attend meetings. Excellent. Attend meetings. Okay, you can say clock in. Clock in son dos formas de decir cuando usted marca tarjeta o algunos lo hacen con la huella. Puede decir clock in, es cuando usted llega al trabajo y marca con la tarjeta o con lo que sea, huellita o algo, clock in. Cuando ya se va y tiene que marcar su hora de salida es clock out. Otra manera de decir lo que es punch in, es lo mismo, cuando usted llega punch in, cuando ya se va, punch out. Okay. Okay. Let's repeat. Clock in. Clock in. Clock, clock out. In. Clock, clock out. In. Punch in. Punch, punch in. In. Punch out. Punch, punch out. Punch out. Okay. Okay. Read. 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 Okay, when you read, you can read books, you can read reports, you can read magazines, read the newspaper. Read. Leer. Read. Okay, we have another. It's send. Send. What is the meaning of send? Send. What is send? Enviar. Enviar, ajá, send emails, for example, enviar correos electrónicos, send email, email. Send messages, send letters, enviamos cartas también algunas veces, right? Send. 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 Now we have this other, reply. 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 Ajá. Reply. Es cuando usted responde. Responder un mensaje, responder un email, eso es reply. 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 Call. 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 Llamar. So you can say I call customers. Llamo clientes. I call customers. I call potential employees. Le llamo a empleados potenciales, right? If you work in the human resource department, probably you call potential employees.
or call customers. Okay, we have another. Supervise. 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 Supervisar. Yes, supervisar. And another similar word is check. Check. Uh-huh. So check. You can say I supervise people, right? You can supervise. Check reports. Chequear reportes. Chequear producción, como diríamos. Check. Check production. Check production. So that's another word that can be visit. Some people at work have to visit customers. Algunos le toca visitar clientes. Visit customers. Visit clients, it's the same. Clientes. Okay. Carry. Carry. Llevar, cargar. Carry. Let's repeat. Carry. 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 Assist. Assist. This verb is similar to help. Ayuda. Help. Ajá, ayudar. Ajá, asistir, ayudar a alguien. No es, no pensemos como en español que es asistir a, de asistencia, ¿verdad? No. In English, assist es cuando usted ayuda a alguien, right? Atender. Ajá, atender, asistir a alguien, ayudarle. Algunos, si son vendedores, les toca ayudarle a los clientes. So you assist customers, right? En este caso, un empleado de aeropuerto le da asistencia o ayuda a los pasajeros. Sería assist passengers. Assist passengers. Assist customers. Okay. Have or take a break. So you can say have a break. Have. Tomar el descanso. Ajá, puede utilizar el verbo have o puede usar el verbo take. Está bien, de cualquiera de las dos formas. Okay, now let's repeat. Have a break. Have a break. Take a break. Take a break. Have a break. Have a break. Take a break. Have a snack. Teacher. ¿Qué significa la anterior en español? Oh, yeah, sorry. Es tener un receso. Un descanso. Take a break. Uh-huh. Do you have a break at work? Yes, you have a break. 10 minutes? 15 minutes? 10 minutes. Hours. 10 minutes. Ah, you have a 10-minute break. That's nice. Al menos se alcanza a comer un churrito en ese tiempo. Y eso es have a snack. A snack es tomar una comida pequeña. Pueden ser chips, como papitas. Puede ser una manzana, una fruta, galletas. Ajá, una golosina. Y puede ser galletas, pan, una fruta. Ese es un snack, una comida pequeña entre comidas. Snack. Okay. Have a snack. Have a snack. Do you have a snack at work? Guillermo, yes. Do you have a snack at work? Hello? No. No, no snack at work. Well, I don't have. All right.
Can someone help Kevin? Kevin cannot listen to us. Kevin no nos puede escuchar, dice, tal vez le pueden ayudar. Okay. Well, that vocabulary is going to be useful for us. Este vocabulario nos va a servir para desarrollar el tema que tenemos para ahora. Okay. Let's see. What job positions are there in your workplace and what things do they do? For example, I work in English Academy. Okay. I work in an English Academy and there are some people who work in the administration. Okay, I have a supervisor and some people from administration, they call students, they fill out reports, they send emails. I am a teacher, I write lesson plans, I upload my lesson plans, fill reports, and teach English. What about you? ¿Qué nos pueden decir de su lugar de trabajo, de las personas que trabajan ahí? Any idea? Okay, I'll give you one. Van a escribir algo pequeño. For example, I work in an office. I work in an office. My coworker, do you know coworker? No. Es un compañero de trabajo. My coworker is. My coworker is a supervisor. He calls. He calls students, checks lesson plan, and other activities. Okay. Or you can talk about you. You say, I am a teacher. I teach English. I teach English. I write lesson plan. Yeah, I write lesson plans. I, you know, update. Update. Actualizo. Actualizar es update. I update reports and I can continue, okay? So I'll give you two minutes. Les voy a dar dos minutos para que escriban algo pequeño. Puede ser a través de su compañero o puede ser de usted mismo. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica y qué actividades hace? Algo corto. Missionera.
Maestra, una consulta. Yes, I can hear you. Para decir estoy a cargo, ¿cómo sería? I am in charge. I am. So you say I am in charge. Charge. ¿Cómo se escribe? Acá se lo escribí en la pizarra. I am in charge. ¿A cargo de qué está? De una iglesia en Usulután. I am in charge of a church. A church. In and then Usulután. In. In. Uh-huh. Usulután. Okay. Thank you. Okay. Okay, let's listen to some volunteers. Okay, I think it's Guillermo, right? Guillermo? Yeah. Okay. I work at Central Hidráulica. I'm head of production. We do hydraulic maintenance. We work with metals and heavy equipment. Our work needs to be a specialist. Okay, excellent. Excellent job, Guillermo. Thank you so much. Another volunteer? Ada? Okay, let's listen to Ada. I work in anesthesiología en equipos, Anexa. I am a doctor. I attend the sort the surgeries and the technical advance on medical production. Okay, the surgery and cirugías. Yes. Oh, wow, that's interesting. Thank you so much. Excellent job. Excellent. Another volunteer? Yes. I am missionary in the Salvation Army. I am in charge
of a church in Usulután. Oh, all right, excellent. Thank you so much. Another volunteer? I work in an office in the Department of Information. I am in charge of intervention. I am assistant of the coordination of formation. Okay, excellent job. Thank you so much. Thank you so much for your participation, Luz. And the rest of you, another volunteer? No. Okay, Vanessa. I am an assistant in my work. I am in charge of the staff training. Okay, that's interesting. Nice, thank you so much. Another volunteer? Another volunteer? Ah, estoy en clase. Kevin. Oh, Sandra. Ah. Thank you, Sandra. Your microphone is off, Sarah. Sandra? Sorry. Okay. Okay. I am teacher. I teach arts. I paint. Using colors, pencil, pilot, and more. I am in charge, ¿cómo se dice? 400 students. 400 students. 400. Wow, a lot of work. Excellent job. Yes. Excellent. Thank you so much. Another volunteer? Perdón. Okay, congratulations. You did a very nice job. Miren, a una semana que no querían ni participar y ya están haciendo sus párrafos. Okay, excellent. That's nice. Okay, let's take a look to the manual. We're going to work on page 19. 19. Okay, this is what you have on your manual, page 19. We're going to work in exercise number 2. Okay, so there we have some more vocabulary about some other professions, occupations. We're going to take a look at that. Okay, the first one we have is, let's repeat. Bookkeeper. Bookkeeper. Keeper. Keeper. Financial Keeper. Analyst. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Human resources specialist. Human resources specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Okay, about this vocabulary, maybe you may ask, what is a bookkeeper? Cuaderno de notas. A bookkeeper? Contador. Yes, okay. It's like an accountant. Es un contador. Bookkeeper is similar in meaning to accountant, so that's a bookkeeper. Do you have any question about this vocabulary? Questions? No. Okay, now what you have to do is to match the professions with the activities they do. Let's take a look to this vocabulary. In number one, it says keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and business manage their finances. Number three, know the policies and regulations involved
in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies against financial loss and manage risks. And finally, number six, it designs and develop different softwares. Mm-hmm. So you have to match. For example, number six is a very easy. Number six, design and develop different softwares. What letter is this? Engineer. Excellent. Letter F, software engineer. So number six, letter F. Esto es lo que van a hacer con las demás, ponerle que es un match. ¿Ya? Ya hicimos number six, es letter F. Vamos a tratar de hacer los demás. Les voy a dar un par de minutos para eso. Okay, finished? No. No? No. Okay, we're going to check your work. So I need volunteers, and you do, for example, number six is software engineer. Design and develop different software. Who wants to read number one? Volunteer? Hey. Okay, Guillermo, number one. Number one is the letter A.
Ajá, bookkeeper. 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 Okay, can you read? Number one, bookkeeper, keep. The financial account of companies. Okay, keep track of the financial accounts of companies. Excellent. Thank you so much, Guillermo. Thank you. Number two, volunteer for number two. Let there be help. Number two. Nobody has that answer? Okay, Ada, number two. Letter B. Digital marketing manager help people and business manager their finance. Okay, finances. Finances. Okay, number two. Okay, dice la definición que le ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas. Entonces, ¿cuál es en la número 2? Podría poner, por favor, la B. La paginita del ejercicio. B, yes. Number 2, letter B, financial analyst. Excellent. Thank you so much. Thank you. So, number 2, it's letter B. And number 3, volunteer for number 3. Number 3 is letter C. Letter E. Letter C. Okay, excellent. Number three, letter C. It's human resources specialist. Specialist. But, yes? No, the police. No, the regulation. Uh-huh. Involved in the management employer. Okay, excellent. Thank you so much. Number four? D. Yes, that's the answer. Number four, the letter D. Who wants to read the definition? Letter D? Digital marketing manager. Uh-huh, excellent. And the definition? Create and advertise the company over the social media. Excellent, excellent. Thank you so much. Number five. B. Letter E. Uh-huh. Insurance agent. Insurance agent. Help people and company against financial loss and manage risk. Excellent. Well done. Thank you. Number six, it's a letter S, design and develop. Develop different software. Different software. Excellent job. Okay, it's time to check attendance. Vamos a revisar asistencia, les recuerdo, vamos a pasar lista y por favor siempre traten de cámara encendida, levantan su mano y me dicen present. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. Okay, it's not here. Fátima Eugenia López Ramos. Present. Okay. Ada Azucena Cáceres. Present. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay, thank you. Sara Lizeth Melgar Salinas. Okay, Sara dijo que tenía problemas con el dispositivo. Al parecer no se pudo conectar. Vamos a esperar más adelante. Carla Patricia Martínez Enríquez. Presente. Okay, thank you. Carla, present. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay, thank you.
Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Okay, thank you. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Okay, Ricardo. Guillermo Torres Ponce. Present. Thank you, Guillermo. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Where are you, Kevin? Present. Present. Presente. Luz Guadalupe Esquivel. Oh, yeah, dear, dear, Kevin. Thank you. And thank you, Luz. Vanessa Lizette Castro. Present. Thank you. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Present. Okay. Vilén Elizabeth Pérez Iglesias. Present. Okay, thank you. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Thank you. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Okay. Let's continue. We're going to practice a little bit speaking and listening. Vamos a practicar un poco de listening and pronunciation. Okay, we have some professions and occupations here, and it's important to know that in English, the words are divided by syllables, and the syllable stress is very important. ¿Qué decíamos que era syllable stress? Do you remember? Syllable stress? That's important. ¿Qué decimos que era el estrés en las sílabas? Okay, syllable stress es donde lleva la fuerza de voz. Mm-hmm. En donde la palabra lleva la fuerza de voz. Uh-huh. En inglés, las palabras se dividen como las pronunciemos. Por ejemplo, la palabra dancer tiene dos sílabas. Dancer. Dancer. Ajá, service. Excelente, María Cristina. Let's repeat again. Dancer. Dancer. Ajá, escuchan esa fuerza de voz en la primera sílaba, ¿verdad? Dancer. Dancer. Ajá. Por eso está esta bolita acá grande, que eso nos indica que es en la primera sílaba que está el estrés. Dancer. Uh-huh. Dancer. Escuchamos dos sonidos cuando la pronunciamos, ¿verdad? Dancer. 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 Es de dos sílabas. Entonces, si el estrés está en la primera, dancer. 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 Ahora veamos la siguiente palabra. Salesperson. Salesperson. Se escuchan tres. Ajá. Salesperson. Y el estrés suena acá. Ahí es donde suena más fuerte. Salesperson. Ahora la palabra accountant. 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 Excellent. Accountant. Accountant. Excellent. Excellent, excellent. Entonces escuchan que va en el medio en la accountant. 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 Okay. So les voy a pedir que dibujen ese porque esto no está en su material, esto es adicional. Vamos a dibujar estos patrones, el patrón acá. De dos sílabas con estrés en la primera, la bolita grande y luego pequeña. Este patrón de tres sílabas con la bolita grande será la primera y dos pequeñas.
Y este vamos a dibujar pequeña, grande, pequeña. Okay, ya dibujaron en los tres patrones, es como un cartelito de tres sílabas, de tres filas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar estas profesiones que están acá. Carpenter, caregiver, musician, reporter, server, and tutor. Ahí ustedes van a escribir en qué parte van. Escuchemos la primera y ustedes me dicen a dónde creen que se ubica. Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Okay, you hear. Carpenter. ¿A dónde lo ubica bien? La primera. En la primera sílaba el estrés. ¿Cuál columna? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera columna? En la primera. En la primera. En la segunda, ajá, en la segunda columna porque dice carpenter. Ajá, se escuchan tres sílabas y el estrés en la primera, carpenter. Ajá, entonces escriben acá carpenter y así van a completar con las demás. Vamos a repetir, lo voy a poner dos veces. Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Caregiver. Lo voy a silenciar porque voy con un poco de interferencia y lo voy a poner otra vez. Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. Lo voy a poner otra vez y lo voy a pausar. Porque creo que va muy rapidito, ¿verdad? Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. One more time. Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. Okay, let's check your work. Okay, here you have the answers.
Carpenter. Same to the. Okay, so in the first one, en la primera columna, deberían de haber escrito server, tutor. And the second one, carpenter and caregiver. Y en la última, musician and reporter. Are your answers correct? Yes or no? No. No. Yes. Not out. Correct. Three correct. Está bien, 50%. And the rest of you? I correct, Maria, excellent. And the rest of you? Four correct. Three. That's very good, very good. Yes. Okay, excellent. Now let's practice. Let's repeat. Dancer. Dancer. Server. 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 Tutor. Tutor. Salesperson. Salesperson. Carpenter. Carpenter. Caregiver. Caregiver. Accountant. Accountant. Musician. 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 Reporter. Reporter. Excellent. Any question? ¿Pregunta? ¿Vocabulario? No. What is a caregiver? Caregiver. Es similar a un enfermero o enfermera. Es una persona que brinda cuidados. Le recuerda sus medicamentos y cuidados en general como un enfermero o enfermera. Ese es un caregiver. Cuida de otras personas. Musician. Musician es un músico. Una persona que se dedica a la música. Caregiver. Musician. Otra nueva, caregiver. Server es como mesero o mesera. Server. Any other question? Okay, so remember, tomar nota del vocabulario y practicarlo. Okay, now, before we enter to this topic, I want to tell you something. Okay, let me know if you, okay, what is the meaning of this verb? ¿Qué significa ese verbo? Hacer. Pero ahora que vamos a empezar a estudiar el presente simple, tienen que mentalizar algo. Este tiene doble función. Tiene función verbo y una función como auxiliar. Como auxiliar, solo me sirve para indicarme el tiempo y la persona. No tiene un significado cuando su función en la oración o en la pregunta es auxiliar. Ahora vamos a ver el tiempo presente. La semana pasada estuvimos viendo el tiempo presente, pero con el verbo to be. ¿Cuáles eran las formas del verbo to be? ¿Recuerdan? Are. Is. Y significa ser o estar. Bueno, ahora ya no vamos a ver ser o estar. Vamos a ver otros verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir yo hago mis tareas. I do my homework. I do my homework every day. Hago mis tareas todos los días. Ahora, ¿cómo digo que yo no hago mi tarea todos los días? I don't. I do not. I don't.
Uh-huh. I don't. I don't do. Ajá. Por ahí oí que unos dijeron I don't my homework y otros dijeron I don't do. I don't do my homework. No hago la tarea todo cada día o de vez en cuando. I don't do my homework every day. Entonces a veces entramos en confusión y decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo repite? No, no se está repitiendo. Acuérdense, ¿qué les dije al principio que tiene? Doble función. Doble función. Aquí me está indicando nada más que es un tiempo presente, es en negativo, en primera persona. Es la primera persona, I. Solo me está indicando esto. Y aquí sí está funcionando como verbo. Hacer. I don't do my homework every day. Ok, eso es el principio. Vamos a entrar ya a lo que es el tema presente simple. Ok. Okay, the present simple. This is what we're going to study today. ¿Para qué lo utilizamos? Okay, the simple present is used to talk about habits. Para hablar sobre nuestros hábitos. Por ejemplo, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Okay. Vamos a utilizarlo para hablar de hábitos, costumbre, algo que hacemos normal de la vida diaria de cada quien. Ok, verdades en el presente. He works on Wall Street. Esa es una realidad. She is 60 years old. Ok. We live in New York. In this case, we live in El Salvador. That's not true, right? Decir el sol brilla todos los días. The sun shines every day. Esa es otra realidad que entra acá donde dice general facts and truth. Para cosas que generalmente son ciertas. The earth is not flat. La tierra no es plana. The sun rises in the east. El sol sale al este. Ajá. The water, el agua hierve. Ajá. Boils es hervir. The water, okay. Water boils at 100 degrees Celsius. Degrees, uh-huh. Son realidades, ¿verdad? También a veces para hablar sobre cosas, puede ser que están agendadas o tienen horario, ¿ok? Por ejemplo, decir, mi tren llega mañana. Uh-huh. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. Ya son cosas que están agendadas, right? Por ejemplo, nuestra clase empieza a las 8. Class begin at 8. Finishes at 10, etc. Para eso utilizamos el presente simple. ¿Cómo se forma el presente simple? Vamos a ver un video para que tengan idea de lo que vamos a estar hablando. GoEnglish.tv. The present simple. How do we form the present simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. I drink coffee. Conjugating the present simple. Affirmative. Thank you.
I play the piano. You play the piano. He plays the piano. She plays the piano. We play the piano. They play the piano. How do we form the present simple? Negative. Subject. Plus. Do. Plus. Not. Plus. Verb. Plus. Object. Adrian. Doesn't. Like. The doctor. Conjugating the present simple. Negative. I do not play the piano. You do not play the piano. He does not play the piano. She does not play the piano. We do not play the piano. They do not play the piano. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do. I do not. I don't. You do not. You don't. He does not. She does not. He doesn't. She doesn't. We do not. We don't. They do not. They don't. How do we form the present simple? Interrogative. Do. Plus. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. Do. Elephants. Eat. Grass. Conjugating the present simple. Interrogative. Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Do we play the piano? Do they play the piano? Okay, I know that's a lot of information. Es todo lo que vamos a estar viendo en este módulo y parte también del módulo 3. So, section 2 and 3, en las ambas secciones, es simple present. ¿Qué pudieron notar en el video que vimos? Porque he se decía dos y en la otra era... Place. Sí, place. Le ponía la S. Excelente pregunta. Ahorita les explico. En inglés existe, se dividen las personas. Digamos, vamos a decir que se divide en tres. La primera persona, cuando digamos primera persona es I. ¿Ok?
yo. Eso se llama primera persona. Luego está la segunda persona, que es you, y también son plurales, ¿verdad? Los plurales. Y recuerden que tú significa tú como segunda persona. Eso se llama segunda persona cuando se refiere a ti, tú. Y cuando es ustedes, son los plurales. You, we, they, son plurales. Ok, a estos se llaman plurales. Y cuando nos refiramos a la tercera persona, he y she. Ok, esto se llama tercera persona singular. Es importante mencionar la palabra singular, tercera persona singular. Me dice, cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, hay que recalcar afirmativas a la tercera persona singular. En la oración afirmativa le vamos a agregar ese al verbo. Esa es una regla que vamos a estar practicando, ¿ok? Y no se vayan a desesperar porque vamos a ir paso a paso, ¿ok? Ustedes vieron, decía, I drink, digamos, ese es el verbo, I drink coffee, con K, I drink coffee in the morning, bueno, todo el día, pero I drink coffee in the morning, ok, cuando sea you, we, they, va igual, you drink coffee in the morning, we drink coffee in the morning, they drink coffee in the morning. Pero si yo digo el bebé café, drinks. Drinks. Y lo demás, ¿verdad? Coffee in the morning. Si hablo de ella, she drinks. También drinks. Coffee in the morning. Acuérdense que esto puede ser sustituido por nombre. José, por ejemplo. José. Bebe café, siempre me estoy refiriendo a él, right? Tercera persona singular, ok. María, puedo decir aquí. Les iba a decir Pedro, pero ya está ahí. Pedro ya. Está demasiado viciado. Ya está viciado. María drinks coffee in the morning. Pero recuerden que esto solo lo vamos a hacer cuando estemos haciendo oraciones afirmativas y estemos hablando de una tercera persona singular. Porque si yo digo acá, José y María. Drink. 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 Drink, exacto. Sin ese. ¿Por qué? Ya no es singular. Ya son dos personas. Ellos, José y María, drink coffee in the morning. ¿Ya? Yes. Yes. Ok, excelente. Siempre que se refiera a eso, y luego vamos a ver por qué. Y lo mismo pasa cuando son oraciones negativas, usamos don't para I. I don't drink coffee in the morning, you don't drink coffee in the morning, they don't drink. Pero cuando me refiero a la tercera persona singular, entonces es que vieron doesn't. He doesn't. Ahí ya no nos complicamos porque ya el auxiliar indica tercera persona, entonces ya no le pongo la S. Ajá, es más fácil. Eso no se vayan a quererlo ya agarrar. Ahorita es para que tengan una idea, pero eso lo vamos a practicar. Acuérdense toda la sección 2 y 3. Cuando hacemos oraciones negativas, alguien me pidió ahí que repitiera. Por favor. ¿Esta? La regla. No, la regla necesito. ¿Esto que acabo de decir o lo del don't y doesn't? Sí, la regla del don't. Ok, vaya, recapitulando, oraciones afirmativas, cuando sea afirmativa, en tercera persona singular, le vamos a agregar S a la mayoría de los verbos. Ok, pero cuando son negativas,
vamos a utilizar el auxiliar. Si me estoy refiriendo a los pronombres o sujetos I, you, we, they, entonces voy a utilizar I, you, we, they, don't, ¿ok? Vamos a usar el auxiliar don't. Don't do. Ok, si es he o es she, que decimos es tercera persona singular, yes. He, she, doesn't, ¿ok? Doesn't, y como les repetía, ¿verdad? Hay que mantener en mente que cuando son oraciones negativas, me olvido de la regla anterior. Ya no le voy a poner ese al verbo. ¿Ok? Vamos a seguir con la bebida de café. Ok, doble F. I don't drink coffee. You don't drink coffee. We don't drink coffee. They don't drink coffee. Ok, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que habíamos puesto drinks, pero aquí ya no. He doesn't drink. Drink coffee. Se lo pierde. O she doesn't, yes? Eat. Ah. Entra en la tercera singular. Uh-huh. Aquí entra el it. Si nos vamos a referir a una cosa, gracias por recordármelo, entra acá en la tercera singular. Acuérdense que esto aplica cuando estamos hablando en singular. ¿Ok? Vamos a usar, ¿por qué ya no lleva ese acá el verbo? Porque estoy utilizando este auxiliar que ya me indica esto, tercera persona, específico solo para esto. He, she, it. Entonces el auxiliar me está ayudando ahí a identificar tercera persona singular. Entonces ya no tengo necesidad de cambiar el verbo. Eso solo lo hago en oración afirmativa porque en la afirmativa no tengo el auxiliar para que me ayude. El auxiliar solo se usa en preguntas. El auxiliar se utiliza en oraciones negativas y en pregunta. Ah, ok. Ajá, solamente oración negativa y pregunta. Okay. Este tema, como ustedes ya vieron, vamos a estar practicándolo y son varias reglas que las vamos. Y pregúnteme las veces que sea necesario. Me gusta, los felicito porque están preguntando. La semana pasada no querían ni participar, bueno, la antepasada. Pero es ok, excelente. ¿Algo otra pregunta? Acuérdense de esto. Si yo digo, penguins, quiero decir que los pingüinos no vuelan, no me voy a poner a buscarle los puntitos de la U porque voy a perder mucho tiempo, no sé dónde están. ¿Cómo hago una negativa? Quiero decir que los pingüinos no vuelan. Penguin doesn't fly. Por ahí oí que alguien dijo don, pero como que dudó. A ver, ¿cuándo dijimos eso doesn't? Cuando es la tercera persona, es la tercera persona del singular. Ajá, singular. Tercera persona singular. Pero ahí está hablando plural. Ahí está el plural. Está diciendo los pingüinos. Exacto. Entonces, don't. Penguin don't. Ajá, don't fly. No vuelan. Como estoy hablando en plural. Ya, entonces la palabra ya no es, ya no estoy hablando de una tercera singular, sino que está pluralizado, es pingüinos. Entonces esto, si yo digo pingüinos, en pronombre, ¿cuál sería? Ellos, ¿verdad? They. Penguins don't fly. Excelente.
Y esto lo vamos a estar practicando, como lo repito, en toda la sección 2 y la 3. Ahí vamos a ir despacito. Teacher. Ok. ¿Yes? No. Yes. Tendría que llevar... Ay, perdón, perdón, no le escucho, es como entrecortado. Vamos a tener un poco de paciencia con la señal. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Me repito hola. La pregunta. Hoy sí la escucho bien. No, tendría que llevar el de pingüen. Ah, los pingüinos, claro, le puedo poner el artículo, se lo puedo poner. The penguins. Ajá, the penguins. Uh-huh. Yeah, se puede poner. Okay. Let's continue with the presentation. Mm-hmm. Go English. Ok, esto es ya lo que acabamos de explicar, ¿verdad? The present simple in affirmative, cuando es sujeto, verbo, en infinitivo y pues un complemento, ¿verdad? Aquí está en los I read every day, you read every day. Tercera singular, acuérdense, he, she, it, vamos a agregar este. He, she, or it reads once a week. We read once a week, you read once a week, and they read at home. Okay? So, es básicamente esto, ¿verdad? Lo que viene acá, lo que acabamos de explicar en la pizarra. He, she, it, tercera persona singular. Oración afirmativa, agregamos S a la mayoría de los verbos. También hay... reglas de spelling. Ajá. El spelling, estas reglas igual. Ahorita solo porque pues me preguntan, de repente ven a S y me preguntan por qué. Esto lo vamos a ver así rapidito y lo vamos a practicar más adelante, las spelling rules. La mayoría... se le agrega S en la tercera persona singular, que ya vimos es he, she, it. Verbos como, por ejemplo, work, cambia a works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Right? La mayoría solo con S, ¿verdad? En tercera singular, aclarando oración afirmativa siempre. Los verbos que terminan en doble S, SH, CH, X, X, y O, la O no sale naranja, a eso se les agrega ES. Por ejemplo, el verbo kiss. Acá ven, verbo kiss cumple esta regla. Termina en doble S, entonces kisses. Kisses. Ajá, ES al final. Wash, termina en SH. Washes. Si quiero decir, María washes, like this, washes. María washes the dishes, okay. Watch, watches. My father watches TV at night. Fix, termina en X, como dice acá, fixes, okay. Igual si terminan en O, por ejemplo, el verbo ir se dice go, goes. Este iría con ES, goes. Acá tenemos otra regla, lo que pueden hacer si ustedes gustan es tomarle una fotito con el teléfono para que les quede por ahí, porque escribirlo no vamos a poder, nos va a quitar mucho tiempo. Si terminan en consonante y después de la consonante hay una Y, en ese caso vamos a eliminar la Y y agregar IES. Por ejemplo, study. El verbo study termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces, mire cómo cambió el spelling, la escritura. Studies.
Studies. Le quité la Y y le agregué I latina más ES. El verbo cry, también, ¿verdad? Cries. Flies, copy and copies. Pero si antes de la Y hay una vocal, entonces no, solo le pongo la S. Por ejemplo, ve acá el verbo play, termina en Y, pero hay una vocal antes. Entonces en ese solo le agrego la S, plays. El verbo say, igual, says. Enjoy, enjoys. Obey, obeys. So, very easy. Estos son pocas reglas. Okay. Y hay unos verbos irregulares. ¿Qué significa irregular? Cuando mencionemos verbos irregulares, esto se refiere a que no siguen una regla. No entran en el conjunto de reglas, sino que cambian totalmente la escritura sin seguir una regla. Por ejemplo, el verbo have. El verbo have significa tener, ¿verdad? Have, él cambia a has. Ninguna regla me dice si terminan en BE, quítele la B, no entra en ninguna. Entonces have cambia a has. Repitiendo, cuando hable en tercera persona singular y esté haciendo una oración afirmativa. Por ejemplo, si yo quiero decir mi hijo tiene un conejo, my son has. Porque estoy hablando de él, ¿verdad? De mi hijo. My son has a rabbit. Ok. O puedo decir, Elias has a rabbit. Ok. Y en cambio, igual con do y go, ellos cambian. Do cambia a does, go cambia a goes. Acá tenemos unos ejemplos. Acá si yo digo, yo tengo una bicicleta. I have a bike. He has a bike. You do your homework. She does her homework. They go to work all day. The cab goes to the suburb. Esos son los irregulares más comunes, ¿ok? And, well, aquí, acuérdense, vamos a estar ejercitando present simple, third person singular. En la sección 1 vimos que el be es, cuando veamos que dice be, vamos a pensar am, is, are. Empezamos en la 1, es Franco. Is so lazy. Franco is so lazy. He never does. Ajá, porque estoy hablando de él, ¿verdad? Él nunca, y el verbo es do, dijimos que do cambia a does. Ajá. D-O-E-S. Ok, entonces la 1 nos queda Frank. Oh, Franco is so lazy that he never does his homework. Vamos a hacer la número 2 juntos. My cousin Martina, estoy hablando de... De ella, de mi sobrina Martina. Usualmente... Has. Ajá, excellent. My cousin Martina usually has breakfast at 6 o'clock. She goes to work by bike. She
Starts. Ajá, inicia con ese. She starts classes at 8 o'clock. Ok, ahora los dejo que hagan las demás ustedes solos. Number 3, 4, 5, and 6. My friend Thomas is close. Okay, mom.
Okay, let's check your work. In number three, what is the answer in number three? Snows. Okay, excellent, Roberto. Can you read the complete sentence? ¿Puede leer la completa, Roberto? My friend Thomas snows at the student next school. Knows? Okay, excellent. My friend Thomas knows all the students' name at the school. Excellent, Roberto. Thank you so much. Number four, volunteer. Number four. Machines. Fred often fish in a river near home. Okay, Uncle Fred, el tío Fred, often? Fish. Fishes in a river near home. Yeah. Good job. Thank you. Number five. Every day, mom does the washing up my sister Lorena. My sister Lorena. Thanks. Is dry. Dries the dishes, and my brother sweeps. Excellent. Sweeps the floor. Watches TV. And take the dog for a walk. Excellent. And take the dog for a walk. Excellent job. Number six. Every day, my friend catches the bus. Master Brad. Half past. Six. Excellent, Ada. Every day, Mr. Pratt catches. So there you have the answer. Is and never does for number one. In number two, usually has, goes, and starts. Number three, knows. Number four, often fishes. Number five, does, tries, sleeps, catches in number six. Okay, any new word? ¿Alguna palabra nueva? Sweeps. Okay, number five, sweeps. Esta, la número cinco, sweeps, esto es barrer. Sweeps. Okay. Barrer. Okay, and here we have don't and doesn't for negative statements. Para negativas vamos a estar usando el auxiliar, lo que ya les explicaba, ¿verdad? Vamos a usar don't y doesn't como auxiliar para oraciones negativas. Con I, you, we, they, don't, más el verbo. ¿Ok? He, she, it, doesn't, más el verbo, ya sin agregarle nada porque estamos utilizando el auxiliar que es específico para tercera persona en singular. Entonces, cuando hacemos oraciones negativas, pues no cambiamos el verbo. ¿Ok? Y como les decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a poner la otra. ¿La anterior? Voy a tomar una captura. Sí, esa. Esta. Las respuestas, okay. No, la esa. Thank you. Ok,
Okay, ahí pues estamos con lo de las oraciones negativas y como les repito, ¿verdad? Vamos a ir haciendo paso a paso. So, ahorita vamos a estar con las oraciones negativas, pero en las personas, vamos a ejercitarlo en su material en la página 20. Vamos a hacer el ejercicio que está acá y luego, pues, como les comentaba, este tema lo vamos a seguir. Vamos a ir en partes y en la parte que estamos ahorita, en la página 20, solamente vamos a estar haciendo las oraciones negativas utilizando el auxiliar don't. Ok. Veamos, como dijimos, affirmative statements y para negative statements vamos a utilizar don't. Solo vamos a estar trabajando con I, you, we, they. ¿Ok? Vamos a hacer este, es el más fácil. ¿Okay? Vamos a practicar este vocabulario. Let's repeat. I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. Policies and regulations. You don't know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. We advertise the company. We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Okay, when it says unscramble, acuérdense, ahorita solo vamos a estar usando don't en oraciones negativas. Don't. I don't, you don't, we don't, and they don't. Okay. Unscramble. ¿Qué dijimos que es unscramble? Okay, when we mean unscramble is to put in order. Describa. Ordenar. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Okay, como ya vimos anteriormente, primero en una oración va el sujeto, si es afirmativa, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Y si es negativa, vamos a ir sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Ok, vamos a ver qué tenemos acá en la 1. Dice keep, they, companies, track, financial account y dice off. Dos veces vamos a ocupar el off. ¿A dónde está el sujeto? They. Es el sujeto. Entonces escribimos they al principio. They. Keep. El verbo es keep. They keep. Ellos. ¿Qué es keep? Mantener. ¿Ellos mantienen qué? Ellos mantienen, track es una pista, un seguimiento. Ellos mantienen un seguimiento. They, vamos a poner, escriban, they keep. Track. ¿De qué? Off. Off. Financial account of company. Entonces la uno nos queda. They keep track
of financial accounts of companies. Uh-huh. Ahora los dejo para que sigan con la 2. Aquí acuérdense que la 2 me dice que es negativa. Don't on the internet the company advertise. Advertise es hacerse publicidad. Ese sería el verbo. Y va a ir en negativa. Acuérdense, negativa, vamos a escribir sujeto. El auxiliar de negativo, don't, luego el verbo y luego el complemento. Les voy a dar unos minutitos para que organicen las oraciones. We don't. Cuando estén haciendo los ejercicios en la tarea de esto, tienen que la oración siempre empezar con mayúscula y poner punto al final para que no les vaya a dar problemas la plataforma. ¿Ok? Siempre. Iniciar con mayúscula y escribir punto al final. Okay, finish? No. 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 Okay. Okay, volunteer for number 2. Volunteer for number 2. Hi. We don't advertise internet the company. We don't advertise on internet the company. Okay, por ahí vamos. Vamos a arreglarla otra vez. We don't advertise on internet. Okay. The company. Or the company on internet.
The company on internet. Uh-huh. We don't advertise the company on internet. Okay, sí, good. No, pensando en español, lo siento. Yeah. ya se le va a quitar. But that's okay. Está bien. Buen trabajo. Number three. I every day take meetings. I take notes every day in meetings. Okay, I take notes every day in the meetings. Okay, excellent job. I take, podrían poner, I take notes in the meeting every day, or I take notes every day in the meeting. Cualquiera de las dos formas está correcto. Number four, yes, number four. Carlos, Mauricio, answer from the reception. Excellent, excellent job. Carlos and Mauricio answer the phone and the reception. Now, activities I do. Before I go to this, I need to know if somebody else has connected. Necesito saber si se han conectado. Veo que están prácticamente los mismos. Solo para confirmar, Jorge Daniel Ortiz. No, no se logró conectar. Sara Lizeth Melgar. Tampoco se pudo conectar. Cristian Miguel Alfaro. ¿No? Y Bela Iris Ramos. Ok. Los demás siguen estando acá, ¿verdad? Ok. So, let's continue in the next exercise is activities I do. Vamos a hacer este ejercicio que tienen acá. Dice activities I do. Siempre en su material, activities I do. Vamos a escribir lo que hacemos. Activities I do. ¿Ok? En esta solo van a escribir oraciones afirmativas de qué es lo que usted hace. Activities I do. I attend meetings, for example. I write lesson plans. I answer the phone, yo contesto el teléfono. ¿Qué actividades hacen ustedes en el trabajo? Aquí tienen que escribir 5 actividades que ustedes hacen. I'll give you time. Okay, we're going to check your work. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. That's number 7. It says share. Share. What is the meaning of share? Share. What is share? What is share? Compartir. Excellent. Compartir.
So share your activities to some classmates. Los voy a poner en grupo para que compartan actividades. So you would volunteer, for example, you say, my name is Flor Guerrero. I am an English teacher. I create reports. I send reports. I teach English lessons. I check students' work. I check students' comments. Okay. So those are some activities I do. Ahí son algunas actividades que yo hago, ya las compartí con ustedes. Eso es lo que van a hacer en grupos. My name is, su nombre. I am, y su ocupación, ¿verdad? My name is Flor Guerrero, I am an English teacher, I send reports, y las actividades que usted hace. Y pueden pasar la bola. What about you, Avilén? What about you, Vanessa? ¿Y qué hay de ti, recuerden? What about you or how about you? Para preguntarle a otra persona. What about you, Ada? What about you, Ricardo? Right? So I'm going to create the groups. Vamos a crear los grupos para que puedan practicar. Share your work. Remember to click join in unirse. Click join. O unirse. Okay, hi. Who's start? ¿Quién empieza? Kevin. Hi. Hey, yeah. I ¿cómo dijo? I believe. I am or my name is. My name is Kevin. My name is Kevin. I am y su ocupación. I am maintenance. Maintenance, okay. Your maintenance. I work. ¿Cómo dijo? I work. I believe. No. Pasa. Lo que estaba diciendo la palabra. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What are you doing? No. ¿Qué es lo que hace? Chequea. Revisa, limpia, hace reportes. No. ¿Qué? Como mecánico, reparar. Maquinaria. Repair. Okay, uh-huh. I repair. Repeat, yeah. I repair machines. I repair machine o motor, bombas. Okay. Uh-huh. Hace reportes. Yes. Okay, fill out report. Yes. Okay, repeat. I fill out reports. I fill out report. Bombas, motors, machine. Okay, ahora pregúntele a una de sus compañeras. What about you? Y... What about you? Ajá. What about you, Abilene? Okay, what about you, Abilene? My name is Abilene. I am assistant manager. Manager assistant? Manager assistant. I supervisor a college. Uh-huh. I treat friends with medications. I send documents. I send documents. Y ahí le puede preguntar a alguien más. What about you?
What about you, Luz? What about Luz? No. Hello. ¿Me escucha? Ah, okay. I'm sorry. A ver. I am a poor. Contesta. La ficha. Micrófono. Oh, my microphone. Thank you. You finished? Yes. Wow. You're too fast. Qué rápido. Well, it's about time to finish. I'm going to stop the session. So voy a detener a todos ya. Okay, I had the chance to listen to some of you. Escuché algunos de ustedes. Well, unfortunately, we have finished. We have to stop here. Just remember to comment in the discussion forum. La tarea que les quedó ahí luego de que vean el video, luego de la clase de hoy, tienen que escribir acerca de ustedes, lo que acaban de hacer, ¿verdad? Activities I do, activities I don't do, actividades que hace y que no hace. Ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, I send reports. I don't call customers. No, yo no llamo clientes. I don't call customers and things like that. So remember to comment on the discussion forum. Comenten en el foro, hagan la tarea y nos vemos mañana. Right? See you tomorrow. Tomorrow. Una pregunta. Bye bye. En la discusión donde dice your question or idea, es la pregunta que nos está preguntando ahora, el ejercicio okay. Que hicimos. Déjenme, le voy a ver la pantalla acá para eso más claro. Dios, no la he cerrado, estoy segura. Acá está. Ok, en la plataforma, acuérdense que tienen que hacer dos cosas. Aquí les estoy compartiendo la pantalla, pero se ha quedado en blanco. Ahí está. Ok, cuando vean, el video ya va a estar mañana acá, pero es el video de la clase de hoy. Es eso que está allá. Ok, acá está. No me deja ver. Ok, ahorita no hay video y yo creo que ya sé es porque tengo rato de no estar en la plataforma. Vamos a ver si dando refresh. Ok, aquí el video no está porque pues es la clase que tenemos ahorita. Ok, entonces aquí donde ve este es como película. Ahí va a aparecer el video de la clase de hoy, que es la videoconferencia 6, y aquí hay una discusión, es lo que hacen siempre. Escriba oraciones afirmativas y negativas acerca de sus actividades en el trabajo. Por ejemplo, I send reports, I work on weekdays, I don't call clients. Un par de cosas que hago, algo que no hago. Eso es, right? Y luego de que hagan esto de la discusión, se van donde dice tarea. Tarea 6 es porque esta es la clase número 6. Ah, está similar al ejercicio que hicimos en clase. Unscramble the following affirmative and negative statement. Van a poner en orden las oraciones y lo que les decía, asegurarse de empezar con
mayúscula, ¿verdad? Y pones punto al final. Ay, tenemos night, at, sleep, I. ¿Cómo quedaría esa oración? I sleep at night. Ajá. Entonces usted ya la escribe en orden. I sleep at night. Esa es la tarea de la clase de ahora. Solo tienen que hacer esas dos cosas. Okay. Thank you. Okay, y por favor traten de ir al día porque estas al terminar la sección 2 tienen el examen, el primer examen. Son dos. Okay. Sí, so para que traten de ir al día. Si ya tienen sueñito, pues acuérdense de hacer la tarea mañana tempranito. Okay. Any other questions? No more questions? Okay, so sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night.